Pablo Osuna encabezó a los 23 jugadores de los Tigres del Licey en el primer día de entrenamientos con miras al torneo del béisbol invernal que comienza el próximo 14 de octubre. Los Tigres del Licey buscarán esta temporada detener una sequía de 3 años sin levantar un trofeo de campeones. Muy contento, yo creo que la primera práctica hoy ha sido concurrida, tenemos, yo diría que más de lo que esperamos, y seguirá entrando talento, cada día que pase seguirá entrando jugadores, muchos están instruccionados, otros todavía están terminando sus trabajos en Estados Unidos, otros se quedan un par de días descansando por allá, pero vamos a tener un buen grupo, yo creo que hay buena expectativa, un gran ambiente, que es importante, yo creo que el staff que vamos a tener, el coach, el talento de jugadores ya con un año más de experiencia desarrollado, esta pelota, aunque a uno no le guste, hay que esperando ciclos, yo creo que el ciclo nuestro llegó. Bueno, en realidad el año pasado pasaron muchas cosas por mi mente, ¿me entiendes? O sea que fue un año muy controversial, muy armonioso, muy positivo, muchas cosas buenas pasaron, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, son tantas cosas que me pasaron, que lo que más me emociona es que nosotros jugué con el honor del cogido y fui campeón y me dio mucha confianza, ¿verdad? Ese equipo me dio mucha confianza, pero gracias a Dios yo estoy aquí con los Tigres del Licey, ya eso está en el pasado y quiero que lo mismo pase aquí con Dios adelante. Nelson Norma tuvo a cargo de dirigir las prácticas que se desarrollan en la Academia de los Metros de Nueva York en Hubei Boca Chica. Además de Osuna, a las prácticas asistieron Jordani Ramírez y los lanzadores Willy Lebrón, Onelly Pérez, Rubí de la Rosa, Atahualpa Severino, entre otros. Roberto Mateo, CDN.